Hola a todos. Bienvenidos a la primera sesión de Foxtrot. Dentro de poco vais a poder bailar uno de los bailes de salón más populares del siglo XX. El Foxtrot, o simplemente Fox, como también se le conoce, tiene su origen en el jazz. Es un baile elegante, en el que los movimientos deben realizarse con suavidad y control. Y para dominar los pasos, no hay nada como la práctica. Así que preparaos porque vamos a empezar. A continuación, interiorizaremos el ritmo. Aprenderemos el paso básico. Veremos la postura individual y de la pareja. Practicaremos el paso del balanceo. Y por último, enlazaremos los pasos. ¡Vamos allá! Introducción al ritmo. Para poder bailar bien el foxtrot, primero hemos de hacernos con el ritmo. Se trata de un ritmo binario. El tiempo se divide en dos partes lentas y dos rápidas. Así. Lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido. Vamos a marcarlo con la música. Fijaos bien en el inicio de la canción. Si entramos a tiempo, no tendremos problemas para seguir el ritmo. Lento, lento, rápido, rápido, lento. Lento, rápido, rápido, lento. Lento, rápido, rápido, lento. Lento, rápido, rápido. Eso es. Ahora que ya lo hemos cogido, estamos preparados para empezar a bailar. Estad atentos, porque realizaremos algunos ejercicios siguiendo la línea de baile. Recuerda. En la pista, los bailarines realizan los pasos siguiendo un recorrido circular en sentido contrario a las agujas del reloj. A este circuito se le llama línea de baile. Es una convención que nos permite enlazar cualquier paso sin que el espacio suponga un obstáculo. Paso básico. El paso básico del foxtrot se compone de dos movimientos lentos para avanzar y dos cortos para acabar el paso. Primero lo aprenderemos de forma individual y después lo practicaremos en pareja. Pero antes es importante situarse en la postura adecuada. El hombre y la mujer mantienen siempre el cuerpo erguido, con la columna vertebral recta. Pensad que vuestro eje coincide con la columna vertebral. La parte delantera del pie soporta el peso del cuerpo. Intentemos que no recaiga sobre los talones. Recordad que se debe bailar sin tensiones en las articulaciones, con las piernas desbloqueadas. Un último consejo: mantened los pies paralelos. Preparaos los hombres porque vamos a empezar aprendiendo vuestros pasos. Ya estamos en posición y listos para empezar. Lo haré lentamente. Izquierdo delante, derecho delante, izquierdo al lado, pies juntos. De nuevo. Lento, lento, rápido, rápido. Sencillo, ¿no? Ánimo, practicadlo conmigo. Me pondré de perfil para que me sigáis mejor. Empezamos con el pie izquierdo. Lento, lento, rápido, rápido. Delante, delante, al lado, junto. Otra vez. Lento, lento, rápido, rápido. Delante, delante, al lado, junto. De nuevo. Lento, lento, rápido, rápido. Lento, lento, rápido, rápido. Repetimos. Lento, lento, rápido, rápido. Lento, lento, rápido, rápido. Vamos a practicarlo a ritmo. Lo haremos sin parar, encadenando un paso tras otro. Empezamos con el pie izquierdo. Seguiremos la línea de baile. Lento, lento, rápido, rápido, 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 lento, lento,
rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido. Muy bien, ha sido fácil, ¿verdad? El secreto para bailar con fluidez es la práctica constante. Veamos ahora los movimientos de la mujer. Aquí tenemos un poco de ventaja. Los zapatos de tacón nos ayudan a llevar el peso a la parte delantera de los pies. ¿Preparadas? Veamos el paso. Derecho, atrás, izquierdo, atrás, derecho, al lado y junto. ¿Lo repetimos? Lento, lento, rápido, rápido. ¿Sí? Vamos a practicarlo juntas. Seguidme de perfil. Lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido. Otra vez. Lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido. Repetimos. Lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido. De nuevo. Lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido. Ahora a ritmo, pero atentas. Vamos a encadenar los pasos y seguiremos la línea de baile. Lento, lento, rápido, rápido, 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 atrás, atrás, lado, junto, atrás, atrás, lado, junto, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, atrás, atrás, al lado, junto, atrás, atrás, al lado, junto, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido. ¿Qué tal? Supongo que ya habéis cogido el paso. Como habéis visto, con la línea de baile no necesitamos mucho espacio. Podemos repetir los pasos y desplazarnos sin ningún problema. Ahora ya estamos preparadas para bailar en pareja. Nos colocamos el uno frente al otro manteniendo la distancia adecuada. El hombre extiende el brazo izquierdo ofreciendo su mano a la mujer. Ella reposa su derecha sobre la palma de él. El hombre coloca su mano derecha en la espalda de la mujer, mientras la mano izquierda de ella descansa sobre el hombro de él. Los brazos permanecen suavemente flexionados, sin tensión. Los pies quedan paralelos y ligeramente entreabiertos. Cada bailarín tiene su propio eje que coincide con la columna vertebral. La pareja comparte un tercer eje que se sitúa entre ambos. Para bailar juntos necesitamos conocer el paso y saber comunicarnos con nuestra pareja. Eso es. En los bailes de salón, el hombre tiene que marcar los pasos que quiere realizar. Pero además, debe comunicárselo a su pareja mediante el lenguaje corporal. Por ejemplo, para iniciar el paso básico, el hombre se acerca a la mujer transmitiéndole su intención de avanzar. Para que lo entendáis bien, es necesario que lo probéis. Vamos a practicar enlazando los pasos y siguiendo la línea de baile. Vosotros también. ¡Ánimo! Recordad, los hombres salen con el pie izquierdo y las mujeres con el derecho. Nos acercamos y... lento, lento, rápido, rápido, 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 lento, lento, rápido, rápido. Nosotros debemos guiar a nuestra pareja durante todo el recorrido. Pensad que ella está desplazándose hacia atrás. Tienes razón. Nosotras no podemos ver hacia dónde vamos. Por eso es muy importante que los hombres utilicéis los brazos como si fueran un volante. Así podréis dirigirla sin problemas. Lo probaremos con la música. Vamos allá.
paso de balanceo. El segundo paso que vamos a ver lleva un balanceo en los dos primeros tiempos. Este balanceo genera una sensación de vaivén. Para subrayar su expresividad, debemos bailarlo con un aire distendido. Eso es. Tenemos que estar relajados y movernos con fluidez, pero lo primero de todo es aprender el paso. Veamos los movimientos del hombre. Es muy fácil. Solo haremos una pequeña variación al paso básico. Empezamos con el pie izquierdo, delante, atrás, lado, junto. Para balancearse, solo tenemos que cambiar el peso del cuerpo. Fijaos, el pie izquierdo avanza, pero el derecho no. Simplemente recuperamos el peso sobre él. Veámoslo otra vez. Balanceo, lado, junto. Vamos a practicarlo de perfil. Seguidme. Delante, atrás, lado, junto. Lento, lento, rápido, rápido. Voy, vuelvo, al lado, junto, lento, lento, rápido, rápido. Ahora os lo mostraré desde el otro lado. Hacedlo conmigo. Balanceo, lado, junto, lento, lento, rápido, rápido. Balanceo, lado, junto, lento, lento, rápido, rápido. Me pondré de espaldas y lo haremos a ritmo. Recordad que sale el pie izquierdo. Lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido. Balanceo, lado, junto, balanceo, lado, junto, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, balanceo, lado, junto, balanceo, lado, junto, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, voy, vuelvo, al lado, junto, voy, vuelvo, al lado, junto, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido. ¿Qué os ha parecido? Seguro que lo estáis haciendo muy bien. Para aprender el foxtrot, la receta es muy sencilla. Ponerle ganas y algo de tiempo. Dejemos que lo ensaye nuestra pareja y así podremos bailar juntos. Las mujeres hacemos el balanceo hacia atrás. Dicho así, puede parecer difícil, pero os aseguro que es muy sencillo. Estad atentas. Salimos con el pie derecho. Atrás. Delante. Lado. Junto. Y volveríamos a empezar. Sale el derecho y llevo el peso hacia atrás. Como veis, el izquierdo no se desplaza durante el balanceo. Simplemente se levanta un poco y lo volvemos a apoyar para recuperar el peso. Os lo mostraré otra vez. Balanceo, lado, junto. Os lo mostraré de perfil. Atrás, delante, lado, junto. Lento. Lento, rápido, rápido, voy. Vuelvo, lado, junto, lento. Lento, rápido, rápido. Probemos ahora desde el otro lado. Balanceo, lado, junto. Lento, lento, rápido, rápido. Balanceo, lado, junto. Lento, lento, rápido, rápido. Practiquemos al ritmo. Recordad. Empezamos con el pie derecho. Lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, balanceo, lado, junto, balanceo, lado, junto, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, balanceo, lado, junto, balanceo. Balanceo, lado, junto, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, balanceo, lado, junto, balanceo, lado, junto. Buen trabajo. Con un poquito de dedicación, los resultados están garantizados. Veamos qué tal nos sale en pareja. Una vez más, el inicio del paso lo marca el hombre.
En este caso nos acercamos a la mujer con un ligero impulso. Tenemos que elevarnos un poco sobre las puntas. Miradlo. Balanceo, lado, junto. ¿Lo habéis visto? Recordad que también debéis guiar a la mujer durante todo el paso. Vamos a practicarlo. Balanceo, lado, junto. Balanceo, lado, junto. Lento, lento, rápido, rápido. Probémoslo ahora desde el otro lado. Lento, lento, rápido, rápido, lento, lento, rápido, rápido, balanceo, lado, junto. Para que los pasos sean estéticos, la pareja debe estar bien sincronizada. La música puede ayudarnos mucho. El ritmo nos marca el momento exacto para cada movimiento. ¿Qué te parece si practicamos el balanceo con música? Vamos, ensayadlo con nosotros. Seguir y llevar. En el foxtrot, los pasos se improvisan en la pista. El hombre es el encargado de elegirlos y comunicarlo a la mujer para que pueda seguirle. Para eso, tenemos que conocer los dos algunas indicaciones o marcas corporales. Ya os hemos dado algunas pistas, pero aprovecharemos la ocasión para fijarnos más detenidamente. Para iniciar el paso básico, el hombre se acerca a la mujer indicando su intención de avanzar. Para desplazarse por el espacio, el hombre debe guiar a la mujer durante todo el recorrido. Utiliza los brazos como si fueran un volante. En cualquier momento, puede cambiar al paso de balanceo. Se inicia con un pequeño impulso, elevándonos sobre las puntas. Es importante no doblar el torso. Para que la mujer no se desplace hacia atrás, debemos sujetarla desde la espalda. Combinando los pasos, creamos nuestra propia coreografía. Podéis enlazarlos como queráis. Os aconsejo que escuchéis la música y os dejéis llevar por lo que os sugiera. Y ahora, hagamos un repaso de los pasos en este resumen. En primer lugar, hemos aprendido el paso básico. Está formado por dos movimientos lentos con los que nos desplazamos y dos cortos con los que cerramos el paso. El balanceo sugiere una sensación de vaivén que se ajusta a la perfección con la sensación flotante propia del foxtrot. Ahora sí, es el momento de que enlacéis los pasos como más os guste. Dejaos llevar por la música y cread vuestra propia coreografía. Seguro que os resulta muy fácil. Sigamos el ritmo romántico del foxtrot. Fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me. Let's fly away. Come, fly with me. Let's float down to Peru. In the Lamo land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come and fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just try it, star.
once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a cool, cool day. Just say the words and we'll beat the bird. Enhorabuena, ya tenéis una buena base para el foxtrot. Pero todavía podéis aprender mucho más. Cuantos más pasos sepáis, más sueltos y espontáneos os sentiréis al bailarlo. Así que ya sabéis, si queréis seguir disfrutando del foxtrot, os esperamos en las próximas sesiones. ¡Hasta la próxima! Let's fly away.